Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la segunda edición de Claves para Interpretar Honduras, un programa que hemos combinado junto a algunos amigos del Partido Liberal Hondureño, un partido centenario, y que tiene como objetivo fundamentalmente reflexionar sobre la situación de la democracia y la política en Centroamérica y en la región y en particular en Honduras. Pensarlo también desde la óptica de los legados históricos y en este marco también reflexionar sobre los aspectos de la economía, como lo hicimos en la primera edición con dos expertos de primer nivel. Y ahora nos acompañan dos intelectuales, líderes de opinión muy destacados. Por un lado, Carlos Sabino, quien es un historiador argentino que, bueno, se radicó en Venezuela, vivió mucho tiempo ahí. Hizo su tesis doctoral, después terminó viviendo en Guatemala y hoy es un experto también de temas de Guatemala y Centroamérica. Y Lino Mendoza también, por otro lado, que es un consultor, abogado, miembro del Centenario Partido Liberal Hondureño, una persona que conoce, no solo por experiencia propia, sino también como un analista, la situación de Honduras de manera muy detallada, muy crítica e interesante. Entonces vamos a compartir este espacio de diálogo y reflexión con estos dos expertos. Primero voy a dar unos minutos a Carlos Sabinos para que nos introduzca a una visión más regional del asunto y después vamos a ir bajando de a poco a la cuestión hondureña con Lino para después volver a la cuestión regional y así pasar la hora que tenemos de diálogo y reflexión con estos dos líderes de opinión y expertos. Así que bueno, quiero agradecer también a los amigos del Partido Liberal por este espacio y a ustedes dos por la oportunidad de conversar. Escuchamos, Carlos, estás en Guatemala, ¿cómo está la situación allá? Bueno, la situación acá está, yo diría que bastante tranquila dentro de de lo que es la historia reciente de este país. Aquí tenemos un gobierno de minoría, no tenemos en Guatemala partidos constituidos, partidos fuertes y organizados con una idea, con una visión ideológica clara. Eso terminó en a la mitad de los años 80, porque había ese tipo de partidos antes, pero el sistema entró en crisis, hubo dos golpes de Estado que era para restablecer la democracia, y de ahí en adelante, con sus altibajos, se ha mantenido el orden institucional. Yo creo que esa es una de las ventajas que tiene este país. Por supuesto, hay aprensión, como en todas partes, por las próximas elecciones, que no están muy cercanas, son para el año 23. Pero en todo caso, hay siempre una cantidad de incertidumbre acerca de la democracia. Yo voy a extenderme un poco, José Guillermo, si me lo permites, para hablar de lo que está ocurriendo en la región latinoamericana. Y en cierta forma en otras partes del mundo también. La democracia tuvo un impulso muy grande en los años 80. Había en casi toda América Latina gobiernos dictatoriales, de ahí se pasó a un renacer democrático, se hicieron ciertas reformas de libre mercado en casi todos los países. En realidad hubo un avance en ese sentido. Como siempre sucede en política, a ese retorno a la democracia, se lo cargó con demasiadas expectativas. En Guatemala eso pasó en el año 45 y volvió a pasar en el 85. Todavía no ha vuelto a darse algo así de tener un gobierno con muchas expectativas. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín. El problema es que, andando el tiempo en estos 30, 40 años que han pasado, la gente ha ido perdiendo, digamos, sintonía con la democracia como modelo. Quizá, y seguramente, porque se interpretó mal, porque se interpretó que la democracia podía trascender a lo político y llegar directamente a un mejoramiento de nivel de vida. Ah, bueno, un progreso sostenido.
El problema es que nuestra democracia adoptó el modelo de las democracias actuales. En todas partes del mundo hay lo que pudiéramos llamar un estado de bienestar o un estado de bienestar en ciernes. El estado de bienestar es típico de Europa, sobre todo del occidente de Europa, en parte de Estados Unidos, y nosotros lo tratamos de replicar. Digo nosotros, los electores. Los electores empezaron a pedir a la democracia que el Estado interviniera mejor. ¿En qué aspectos? Básicamente en salud, educación y seguridad social. Ese ha sido el marco, también en Centroamérica, por supuesto, que ha hecho que los estados asumieran tareas que antes, digamos, de los años 80, se asumían en una proporción bastante limitada. Por ejemplo, en materia de educación, era la idea de tener universidades públicas, luchar contra el analfabetismo, pero realmente no mucho más, en sistemas de salud muy, muy limitados también. Eso no ha podido cumplirse. No ha podido cumplirse en América Latina porque la cantidad de ingresos que tiene el Estado no nos permite tener un sistema de seguridad social, de salud o de educación, tal como lo tiene, por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra o Canadá o algunos otros países. Eso no es necesariamente malo, porque el estado de bienestar, la idea de que el Estado debe velar por los ciudadanos, debe ser como el padre que reemplaza lo que hizo la Iglesia Católica en tiempos anteriores, esa idea atenta en gran parte, llega a atentar en gran parte a las libertades individuales. Acá en Guatemala, yo creo que en toda Centroamérica, como tenemos un Estado relativamente pequeño, no ocurre lo que puede ocurrir en Inglaterra o en Australia, donde el Estado ha asumido prácticamente la tutela sobre la vida personal de las personas, sobre la vida individual, sobre lo que es el marco de privacidad. Entonces, la situación en Centroamérica, bueno, la situación en general en América Latina ha dado esos vaivenes, esos golpes, no de Estado, pero sí esos golpes de cambio político. Se han erosionado los partidos y nosotros de pronto tenemos un ultraizquierdista y luego una persona más hacia la derecha, como en Brasil o en Perú. Y aquí en Centroamérica nosotros tenemos el antecedente no tan lejano de las guerrillas que acabaron más o menos entre los años 80 y 90. Honduras y Costa Rica permanecieron prácticamente al margen. La izquierda revolucionaria marxista tomó el poder en Nicaragua, en El Salvador perdió el combate y en Guatemala también. Y de ahí en adelante sí se estableció, después del grupo de Contadora y los pactos de Esquipulas, un retorno a la democracia en un ambiente internacional propicio que tenía que ver con la caída del comunismo, de la Unión Soviética más específicamente, el viraje de China, la caída del muro de Berlín. Se respiraba un ambiente de democracia, las propuestas liberales eran escuchadas como nunca antes, en fin. En ese contexto, Nicaragua tuvo unas elecciones libres en las que ganó la oposición. Cosa extraña, digamos, y cosa que casi nunca sucedía en países que iban al comunismo, que ya estaban plenamente en ese modelo. Nicaragua estaba en ese modelo, pero realmente todavía no había llegado a consolidarlo por completo, aunque estaba muy cerca. ¿Qué pasaba en el resto de la región? Bueno, en el resto de la región, y este es un problema importante de Centroamérica, siempre ha habido desniveles. Desniveles o, digamos, variedad de orientaciones políticas. Nosotros tenemos ahora dos casos que vale la pena comentar y que pueden llevarnos a una situación bastante riesgosa, diría yo. Tenemos el primer caso
de Nicaragua. En Nicaragua hubo varios gobiernos después del de Chamorro, entre 1991 y 2006, varios gobiernos que pudiéramos llamar que no eran de izquierda, para no decir si eran de derecha o centrista. Y esos gobiernos fracasaron. Fracasaron en varios sentidos. En el sentido que les decía antes, Nicaragua estaba muy empobrecida por ese experimento comunista. No podían brindar a los ciudadanos todo lo que los ciudadanos deseaban. Y ese es un círculo vicioso realmente, porque los ciudadanos piden más, los candidatos ofrecen más, gana uno de ellos, defrauda a la gente, etc. Pero tenía otros problemas políticos que era la corrupción y la división de las fuerzas antisandinistas, llamémosle así. Los sandinistas habían sido muy hábiles en reservarse el control del ejército y del poder judicial. Y con maniobras favorecidas por esa división extrema de la oposición, que nunca comprendió a fondo qué es lo que podía pasar, se dejó ganar a Ortega, creo que es en el 2006. Y ha establecido ahora un régimen obviamente dictatorial, aunque no comunista en el sentido de las expropiaciones. En realidad, el proceso, no hay que ser demasiado optimista porque no se haya tocado la economía. Eso sucedió en Venezuela a comienzos de este siglo. Chávez ganó, impuso su poder dictatorial prácticamente, y la economía se mantenía bastante, no digamos libre porque no lo había sido, pero no a los extremos de un socialismo radical y ortodoxo. Teniendo el control político es muy fácil luego ir hacia el comunismo o ir hacia donde el gobernante lo desee. Ahí tenemos el caso de Nicaragua, entonces, con un factor que hace que la región ya no pueda tener una cierta, no digo uniformidad, pero bueno, al menos un modelo compartido de democracia. Y luego ha sucedido lo de El Salvador, que estuvo no a punto, pero que podría haber sucedido en Costa Rica y en Guatemala. ¿Qué es lo que sucedió en El Salvador? Bueno, El Salvador tuvo dos partidos bien claramente definidos, el Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, y ARENA. Partido de derecha, ARENA, partido de izquierda, el FMLN. Aparentemente se iban turnando, los izquierdistas ya no eran tan radicales, o por lo menos se controlaban en alguna medida, la derecha no hizo ninguna retaliación contra los que habían estado en el poder, pero ambos fueron perdiendo ascendiente. Y esa lucha contra la corrupción, que yo no sé hasta qué punto refleja un verdadero problema ético, o hasta qué punto hay detrás de eso conspiraciones de todo tipo, hizo que apareciera, que emergiera una figura carismática independiente, que este señor Bukele. Y Bukele ahora, por medios democráticos y sin romper, digamos, el hilo constitucional, se ha establecido en un dictador. Entonces nosotros tenemos dos dictaduras. Quizá Bukele no termine siendo un dictador en toda la regla, pero todo indica que sí. Entonces Guatemala, Honduras y Costa Rica estamos un poco amenazados por esa posibilidad. Ahí yo le voy a preguntar a Lino hasta qué punto hay ese riesgo, el riesgo que lo tuvieron ya con Zelaya, pero que yo no sé, después de unos años, ya han pasado más de 10 años, si lo puede tener ahora. Nosotros no tenemos en Guatemala ninguna figura carismática capaz de hacer lo que hizo Castillo en el Perú, o por el lado contrario, Lazo en Ecuador. Nosotros no tenemos ninguna figura así importante, aunque algunas apuntan en ese sentido. Y puede haber una dictadura de izquierda o de derecha, yo no digo en cualquier momento, pero está en el horizonte. Y el problema es que los países que supuestamente nos podrían alentar a sostenernos en un camino democrático de cierta, de mantener nuestras libertades, que aquí hay bastantes, hay que ser honesto en ese sentido, esos países están
realmente apoyando con el pretexto de la corrupción a la gente de izquierda, han apoyado a las organizaciones que toman fincas, a las organizaciones que hacen bloqueos de carretera, han hecho, como los Estados Unidos, un mensaje de declarar incluso corrupto a la fiscal general, de elaborar listas de corruptos, como creo que pasa también con Honduras, que han acusado hasta al presidente. En fin, en vez de favorecer la estabilidad, los Estados Unidos y Europa han fomentado una especie de crítica total contra la corrupción, que no es corrupción. Corrupción, aquí se han cambiado las leyes penales de tal manera que hay infinidad de cosas que pueden considerarse delitos y la justicia entonces se ha politizado. Ese es uno de los problemas severos que tenemos en Guatemala, que afortunadamente en el último año ha ido disminuyendo. Pero esos países que pudieran ser para nosotros un modelo están interviniendo de una manera sumamente negativa. En vez de buscar el desarrollo económico que podría resolver, por ejemplo, el problema de la migración para los Estados Unidos, lo que están haciendo es atacar a todas las figuras posibles. Si es por ello, se hubiera quitado del poder, se quitó del poder a Otto Pérez Molina en el 2015 por un caso de corrupción que todavía lo tiene preso y donde todavía no hay pruebas contundentes. Se quiso quitar a Jimmy Morales fraguando un caso bastante traído por los cabellos. Y hay realmente una ofensiva también contra Alejandro Yamatei, que es el actual presidente. Entonces, esa política, aunque fuera cierto lo de la corrupción, que no lo es, esa política ha tendido a desestabilizarnos a nosotros. Y la desestabilización es un factor en contra del progreso económico. No es el principal, pero es un factor importante. Con lo cual están estimulando el propio problema que ellos tienen, que es la migración. O sea que no tenemos ayuda del extranjero. Por ejemplo, el caso venezolano muestra que de nada sirven todas esas sanciones que se han tomado. No tenemos un modelo muy seguro al que apelar. Pero afortunadamente no tenemos ninguna propuesta de algún caudillo que realmente amenace el hilo constitucional, la estabilidad política. Esa es más o menos la situación que tenemos. Perdónenme si no explico mucho sobre Costa Rica, no sigo directamente sus asuntos políticos, pero creo que está en la misma posición que Guatemala. Bueno, no sé si quieren después hacer alguna pregunta. Este sería un primer panorama así con brochazos gruesos de lo que está ocurriendo. Destacando entonces eso, el esfuerzo de la ciudadanía por mantener el hilo constitucional y las amenazas que constantemente recibimos. Está muy claro, Carlos. Yo anoté algunas cuestiones, por ejemplo, a partir de los 80, con la recuperación de la democracia, o por lo menos el proceso de transiciones, que también se dio en Honduras, y ya lo vamos a preguntar a Lino, es muy cierto esto lo que hablaste de las expectativas, ¿no? El mismo Alfonsín, presidente argentino, decía con la democracia se come, se cura, se educa, o sea, cargándole una serie de promesas a la democracia, que en realidad, y una sobreexpectativa, que eso es lo que en parte explicó también la erosión de los partidos políticos tradicionales, el colapso del sistema de partidos en los 90, en el caso de COPEI, Acción Democrática en Venezuela, lo que estabas explicando en el caso de El Salvador, las alternativas en el caso de Nicaragua, las alternativas no sandinistas en el caso de Nicaragua. No sabía yo la cuestión de que los sandinistas aún en los 90 manejaban parte del ejército y el poder judicial, eso no tenía conocimiento. Y un tema interesante también es el modelo de estado de bienestar implementado acá. De hecho, tengo un libro tuyo acá que se llama El fracaso del intervencionismo, que es un libro de fines de los 90, entiendo. Sí. Donde un poco hablas de eso, ¿no? Porque también las transiciones a la democracia fueron un marco en donde el mensaje liberal de apertura también fue muy escuchado, sobre todo a partir del consenso de Washington.
pero también el fracaso de algunas reformas o por lo menos del punto de vista de la explicación de las crisis de fines de los 90, derivó también en los procesos populistas de los 2000, ¿no? En el caso de Argentina y Venezuela. Ahí sí quería hacerte la observación. Yo sí creo que las privatizaciones, el mayor control presupuestario, detuvieron la inflación, proporcionaron mejores servicios públicos, como la telefonía, por ejemplo, la electricidad, y que esas reformas, yo lo diría así y no me tomen como con cinismo, sí hubo corrupción en algunos casos, pero al final, 100 millones de dólares más o menos, el gran público salió beneficiado, tiene teléfonos. Que alguien se robó algo, bueno, pues eso pasó. Pero lo que quedó fue positivo. Ahora, lo que no se hizo fueron las reformas que llamaríamos estructurales. Se hizo lo fundamental para salir de la crisis. Salvo Venezuela, no ha habido un solo episodio inflacionario serio. En Argentina lo hay en este momento, pero realmente no es ese tipo de hiperinflación que había en los 80. Pero no se atacó la burocracia para crear empresas, el poder del sindicalismo en cuanto a tener un mercado regulado, un mercado rígido, que es algo así como la copia de lo que era Alemania hace 100 o 120 años. Es decir, la economía ha cambiado enormemente y todavía tenemos leyes de ese estilo. Se cambió solo en Chile y Perú y en Argentina durante un tiempo lo que es la seguridad social. Pero realmente no se hizo ninguna reforma estructural de fondo de la economía. Más bien, los estados han estado tratando de mejorar esos sistemas de salud y de educación sin pensar en alternativas que, digamos, en conjunción con el capital privado, podrían dar salud para todo como sistemas de seguro. Lamentablemente eso no ocurrió y aquí tenemos esta especie de vaivenes entre izquierda y derecha, cada vez menos ideológica y cada vez más personalista. Así es. Bueno, en relación a, por ejemplo, la literatura en ciencias políticas y en historia, siempre en la década de los 80 veía, 70 y 80, veía todo un paisaje, un continente atravesados por la dictadura y siempre había algunas excepciones. En el caso, la excepción más destacada era Venezuela, Uruguay, Costa Rica, pero también en algún sentido, quizás en menor nivel, Honduras fue un país, sobre todo en el contexto del sandinismo, un refugio también de la democracia, ¿no? En algún sentido, en los 80 sobre todo. Y contar, bueno, consultarte, Lino, la situación de Honduras, en general, la situación política. A nosotros en Argentina nos llegó la noticia de Honduras muy presente en el debate público en el 2009, con los sucesos de Celaya y todo lo que pasó ahí, que tuvo que ver en gran medida con la enorme influencia que tuvo la revolución bolivariana, ¿no? en esa área. Pero también sería muy interesante explicar por qué se produjo ese proceso, esa ruptura dentro del Partido Liberal, que era un partido histórico, que es un partido histórico, un partido moderado, y que haya surgido dentro del seno del partido unas tendencias a la radicalización, ¿no? Bueno, es un poco para introducirte a algunas reflexiones. Te escucho. Estás muteado, que creo que es la frase del año desde la vuelta de la pandemia. Estás muteado. Sí. Bueno, les decía al principio que yo no soy tan tecnológico, educado a la antigua, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Un saludo, José Guillermo, Carlos, extraordinaria exposición. Nosotros venimos de procesos democráticos muy fuertes. La época de las bananeras en los 50 al 58, con la presión social de la gran huelga del 54, que la debe conocer muy bien el doctor Sabino,
se llega a una presión electoral y el Partido Liberal gana las elecciones en 1958 y se establecen las grandes reformas que no hemos podido imitar ni seguir. Reforma agraria, seguridad social, código del trabajo, código civil, y se establecen los parámetros realmente de la gran reforma liberal por el doctor Ramón Villeda Morales. Esa gran reforma trajo consigo un apoyo extraordinario popular y producto de ese apoyo se genera la primera escisión en el partido, dividido entre lo que era en aquel momento la izquierda democrática del doctor Villeda Morales y lo que es el liderazgo de Modesto Rodas Alvarado, lo que provocó una división que dejó múltiples interpretaciones y las Fuerzas Armadas dan golpe de Estado en 1963. De 1963, de forma intermitente, de nuevo los militares, anteriormente, hasta antes del 49, habíamos tenido la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Los militares gobiernan a través de golpes de Estado del 63 prácticamente hasta el 79, con intermitencias allí de algunos procesos democráticos o de democráticos entre comillas, y regresamos a un proceso bastante liberal y bastante democrático en 1980, producto de la presión de las revoluciones de El Salvador, de Nicaragua y de Guatemala. Como bien lo decías, Honduras fue territorio de todos estos procesos revolucionarios a favor y en contra. O sea, en el caso de Nicaragua, en el mero proceso revolucionario, Honduras fue acogió a los revolucionarios sandinistas y una vez que los sandinistas triunfan con la revolución, también estuvo la contrarrevolución. Cosas similares pasaron con El Salvador y en menor medida con Guatemala. Es bajo las condiciones de los acontecimientos revolucionarios que los militares se ven obligados a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en 1980, con la participación fundamentalmente de los dos partidos tradicionales y los partidos en formación, Partido Nacional y Partido Liberal principalmente, y el Partido Liberal, después de las grandes conquistas de Ramón Villeda, vuelve a tomar el control del país. Se gana la Asamblea Nacional Constituyente, se reforma aprueba la nueva Constitución, y dos años después se convoca a elecciones generales, donde de nuevo el Partido Liberal gana la presidencia de la República con el doctor Roberto Suazo Córdoba. Situación un poco difícil porque había bastante hegemonía y bastante poder de los militares, que tenían que establecer vínculos en algunos momentos de sometimiento a los militares y en otros conflictos entre los militares y el poder civil, hasta lo que llevó pues al primer derrocamiento del jefe de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, un extrema derecha, Gustavo Álvarez Martínez, y toma el control de las Fuerzas Armadas un general de moderado, Walter López Reyes. Los mismos vicios de América Latina, América Central, cuando se aprueba la nueva Constitución, se establece que el periodo es de 4 años, pero cuando se manda a publicar, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y que fue electo presidente, le cambia en el ínter entre ir al Congreso y la publicación y le pone 6 años. Eso generó una crisis muy fuerte, porque él alegaba que su periodo eran de 6 años, conforme se había publicado en el diario oficial, y esa crisis generó conflictos a nivel interno del Partido Liberal y, por supuesto, con la oposición y con los militares. Se convoca a esa elección, se genera una crisis, una confrontación en las diferentes fuerzas y, violando la Constitución, se llega a un acuerdo nacional, lo que se denominó la opción B. ¿Qué significaba la opción B? Que varios candidatos del Partido Liberal podían ir a la elección general
y varios candidatos del Partido Nacional podían ir a la elección general y ganaba el que más votos obtuviera su partido, más la sumatoria de los otros candidatos. Y a pesar de que en forma individual la ganó Rafael Leonardo Callejas, con la sumatoria de los votos de todos los otros candidatos dentro del Partido Liberal, se vuelve a establecer el periodo de que gana la presidencia de la República el ingeniero José Ascona Hoyo, un presidente que con muchos valores y principios de honestidad le tocó enfrentar mucho y liderar los procesos de paz a través del grupo Contadora, y fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Y ahí pues todavía la democracia se está respetando la voluntad popular. Ya en ese proceso empieza ya a crecer el Partido Nacional y las próximas elecciones ya son ganadas por el Partido Nacional, el Partido Conservador, y ahí estuvimos alternando dos periodos el Partido Liberal, uno el Partido Nacional, hasta que llegó un grado de como de conformismo o de acuerdos, y prácticamente ya se ponían de acuerdo hasta para financiar campañas. Si ganaba el Partido Nacional, la próxima campaña le tocaba al Partido Liberal y se generaban las condiciones de financiamiento a nivel del gobierno para los partidos. Eso generó un poco, eso trajo un poco los conflictos que vivimos hoy, porque esas negociaciones nos llegaron a una corrupción extraordinaria, las coimas, la compraventa del voto en las decisiones del Congreso, la que no nos ha permitido tener un avance sustancial en este proceso. Así que van elecciones, gana Rafael Leonardo Callejas, luego gana el doctor Carlos Roberto Reina, ganamos otro periodo con el ingeniero Carlos Roberto Flores, y luego los acuerdos se orientan que gane el próximo don Ricardo Maduro Lloes, y así establecer hasta llegar a las elecciones de Manuel Zelaya Rosales. Manuel Zelaya Rosales es un caudillo, creo que más formado alrededor de la guerra del Vietnam, del amor y paz, más que un revolucionario, pero tenía entre sus asesores a una persona que había participado mucho en los procesos revolucionarios de Nicaragua, casada con un nicaragüense, hija de un gran caudillo líder del Partido Liberal, Modesto Rodas Alvarado, Patricio Rodas, y ella tuvo una influencia determinante en el gobierno de Manuel Zelaya, a pesar de que el partido históricamente siempre estuvo compuesto por la izquierda y la centroizquierda y centroderecha. Ya en este momento a pesar de que el doctor Reina había tenido auge la izquierda, en este momento toma mayor auge y plantea la necesidad de establecer que la única manera de transformar la sociedad es generar crisis, y esa crisis fue la que trajo ya un periodo, una propuesta del presidente Zelaya de reforma constitucional y llamar a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que provocó pues una reacción de diferentes sectores hasta provocar el golpe de Estado de junio del 2009. Hasta ahí el Partido Liberal era una fuerza determinante, lo digo desde las grandes reformas de José Ramón Vieda Morales, trajo que los diferentes sectores, los colegios magisteriales, sindicatos, profesores, jóvenes, todos se afiliaran al partido por su verdadera lucha social. Ya en el golpe de Estado, los liberales se levantan protestando contra el golpe, se apoya mucho el intento de regreso del presidente José Manuel Zelaya Rosales, hasta llegar el famoso Acuerdo de Colombia, donde varios presidentes firman el regreso de José Manuel Zelaya Rosales, y se esperaba que al regresar él viniera la lucha interna del Partido Liberal, pero decide
fundar otro partido y forma la primera escisión y división del partido y ya se mediatiza, toma mucha fuerza, venía producto de un golpe, la mayor parte de la gente del partido, como lo digo, con un gran sentimiento social, y hoy tenemos pues dos partidos fuertes que surgen del Partido Liberal, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. Esto trajo diferentes problemas, ¿verdad? Esos problemas, como lo dije anteriormente, esos acuerdos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal han traído como la posibilidad de ponerse de acuerdo de que antes de una elección orientemos a que gane este o que gane el otro. Y se rompe ya con la elección de después del 2009, cuando ya iba Elvin Santos como candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles son esos problemas generados? Bueno, ya al ganar don Porfirio Lobo Sosa después del golpe por el Partido Nacional, llega como secretario del Congreso el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y una de las primeras reformas que establecen es constituir el Consejo Nacional de Seguridad, lo que viene a romper con el esquema de la independencia de poderes. Ya el Consejo Nacional de Seguridad está integrado por el presidente de la República, los presidentes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, el jefe de las Fuerzas Armadas, la policía, la fiscalía, y hay reuniones, dos o tres reuniones a la semana, donde se establecen todas las políticas de seguridad y de administración de justicia. Ya ahí, desde ahí ya viene disminuyendo la independencia de poderes, y es uno de los grandes conflictos que tenemos acá, con complicidad, como lo digo, con la clase política por esos acuerdos. Hoy hay un escepticismo del pueblo por la clase política. Creo que el promedio de votación apenas llega al 40%. Creo que el abstencionismo está entre el 50 y el 60%, de acuerdo a algunos datos de los especialistas en el tema. Hoy hay una lucha entre cuatro fuerzas: el Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, y la figura novedosa de un del presentador de televisión, Salvador Narrala. Ese escepticismo conlleva que casi hay un empate entre los cuatro. No hay una fuerza, no hay un liderazgo, no hay esa empatía que necesite la población, que establezca propuestas claras para combatir los principales problemas de la sociedad. Como lo digo, el Consejo Nacional de la Seguridad trajo uno de los problemas que día a día van creciendo en Honduras, al perder independencia a los poderes del Estado y estar sometidos, quien ejerce la presidencia, el Consejo Nacional de Seguridad, es el presidente de la República. Unido a esto, hay muchos beneficios desde la presidencia de la República a través de un fondo especial que manejan como la partida confidencial, donde se presta a hacer favores de carácter personal a jueces, magistrados, fiscales, o la oportunidad de trabajo a los familiares, y pues de allí ese proceso de falta de independencia de los poderes trae una corrupción sin límites. Hoy tenemos los políticos, se dan el lujo en Honduras, no sé si en los otros países de Centroamérica, los políticos tienen los organismos administradores de justicia a su medida, legislan a su medida. Si una ley de carácter penal establece 20, 25 años o los procesos de investigación, han reducido las penas en las reformas al Código Penal, los magistrados representan los intereses de la clase política y no se necesita tener mucho conocimiento para entender que las personas salen, los acusados de corrupción salen en tiempo récord en libertad, o también con la reforma de generar medidas sustitutivas
para que puedan salir libertad y libertad provisional y defenderse en libertad. Entonces tenemos Corte Suprema sometida, Fiscalía sometida, Procuraduría sometida, Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Consejo Nacional Electoral con algunas independencia, pero falta determinar si realmente tiene la capacidad de generar esa independencia, pero no representa un interés electoral firme, porque siempre está más pendiente de las decisiones que toman los dirigentes de los partidos políticos. Un Tribunal de Justicia Electoral, estos dos órganos fueron creados los últimos dos años. Un Tribunal de Justicia Electoral no tiene una ley aprobada. Consecuencias de todo esto que dije: el índice de pobreza en Honduras anda arriba del 70%, creció del 2020 producto de la pandemia, las tormentas tropicales, un crecimiento arriba del 10%, ya en la actualidad andamos en un 71% de índice de pobreza, y de extrema pobreza tenemos un 40-45%. No tenemos un gobierno que genere condiciones para mejorar la vida de los hondureños. No hay oportunidades de empleo. Las migraciones, primero la migración interna, la migración de la ciudad, genera problemas fuertes, y ya las migraciones masivas hacia Estados Unidos, que por mucho que las quieran controlar, es difícil. Eso genera pues una incertidumbre, una falta de confianza de la sociedad en la clase política, y como bien lo decía el doctor Sabino, tampoco en Honduras tenemos un líder tan fuerte que genere esa confianza, esa empatía, que garantice unos procesos de transformación y que garantice que podemos salir masivamente a votar. En el caso del Partido Liberal, por el interés de José Guillermo, venimos de un proceso muy difícil de división. Pusimos los famosos candidatos que surgen a través de un ex rector de la universidad que no tenía militancia partidaria, un hombre muy preparado, con mucha formación, pero no estaba acostumbrado a estos embates de la política y quiso establecer como el A y el B en el partido. Los buenos y los malos, yo estoy con los buenos y hay que apartar los malos. Y en este la política hay que aprender a congeniar. Creo que perdimos una gran oportunidad si él hubiera aprendido a congeniar, y empezó a marginar a mucha de la estructura partidaria, estableció una fórmula de 80-20. 80 nuevos y 20 que 80 nuevos y 20 que representaban alguna dirigencia que él podía representar el bien para él, y descartando una gran cantidad de dirigentes. Y es así que gana la última elección el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Viene de sufrir un cárcel de 5 años en Estados Unidos producto de alguna relación con grupos irregulares. Tenía su banco, le prestaba a inversionistas con los que había establecido relación, y fue acusado por uno de estos delitos, que él cumplió su pena, y a pesar de eso, pues tuvo un apoyo extraordinario por una vida política familiar extraordinaria. Su padre fue dirigente desde los 50 dentro de la izquierda democrática, un intelectual, un empresario y un político bien definido que estuvo permanentemente en la lucha del Partido Liberal en la hereda, y ha tratado de combatir la división. Ha logrado en la elección interna integrar a todas las fuerzas que apoyaron a los otros dos candidatos que participaron en la primaria, y a pesar de que el haber estado cumpliendo esa condena no deja de causarle daño, esperamos que tenga un resultado óptimo, que logremos competir y ganar las próximas elecciones, que ganemos más alcaldías y que ganemos más diputados. Uno de los grandes problemas también, y las consecuencias de esto, lo genera ese problema que se da en Honduras. No sé cómo, y tal vez el doctor Sabino nos podía dar alguna experiencia o alguna fórmula. Aquí
se quitan magistrados. El actual presidente violentó la Constitución, se reeligió por un periodo más. Para poder hacer esto, destituyó la Corte Constitucional, para lo que tuvo que comprar votos del Partido Liberal. Y esto de la compra de votos en el Congreso se está volviendo una costumbre. También se destituyó un fiscal, y para destituir y para poner los nuevos se manejan muchos recursos, y esto le está haciendo un daño extraordinario. O sea, cada voto en el Congreso para una gran decisión tiene un precio, un problema no fácil de eliminar, porque ya la clase política está izquierda y derecha. Está acomodada ya, por ejemplo, Libertad y Refundación, que representa a la izquierda, lucha permanentemente por tener un representante en el Tribunal Superior de Cuentas, por tener magistrados, por tener fiscales, por... Entonces están más disfrutando del goce del poder, y falta un liderazgo fuerte realmente que nos oriente a tener oportunidades de desarrollo integral y de combatir estos males que tanto se aquejan. Entonces, los desafíos, los soñadores, ¿verdad? Y los liberales somos soñadores, los que todavía tenemos alguna vocación de servicio y de sensibilidad, luchar y por regresar y lograr la independencia de poderes. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los diputados alrededor de las coimas están poniendo magistrados, fiscales, tribunales, representantes de los diferentes órganos de administración a su medida y garantizados por la reforma constitucional, con los artículos constitucionales que establece 4 o 5 años por cada cargo. Entonces, uno sería reformas constitucionales para que no coincida el periodo entre los del presidente de la República y los representantes administradores de justicia. Otro de los desafíos sería la separación de las elecciones entre el nivel presidencial y los diputados, establecer políticas de desarrollo integral, luchar contra la oferta y la demanda del precio del voto, como lo decía anteriormente, lucha contra el paternalismo. Vivimos un paternalismo extraordinario. El gobierno reparte subsidios con deuda externa. Los últimos 12 años creo que andan en unos 1,000 millones de endeudamiento para repartir una bolsa solidaria que ni tan siquiera le llega a la población, porque lo convierten más para el negocio, el que vende el arroz, la manteca, los frijoles, y llega y lo hacen con el contenido político. Lino, entonces, un poco para ir redondeando tu presentación, porque en la última parte es básicamente la descripción de un estado de descomposición, de alguna manera, económico. Yo no tenía tan claro, de hecho que visité varias veces Honduras, no tenía claro los niveles tan altos de pobreza. Deben ser de los más altos de América Latina después de Venezuela y Haití. No lo tenía claro. Pero sí fue muy interesante el desarrollo o el derrotero de un partido como el Partido Liberal, que era al comienzo un partido reformista, por lo que me dijiste, reforma agraria. No era un partido de izquierda tradicional, sino un partido reformista como la Unión Cívica Radical, como el APRA peruano, en donde dentro del movimiento incluso convivían sectores más de centro, incluso de centro-derecha. Y después, a partir del proceso de apertura democrática, un consenso entre los dos partidos principales, que es el Partido Nacional y el Partido Liberal, para la implementación de algunas reformas, porque en realidad el Estado hondureño sí se modernizó bastante en los 90, por lo que tengo entendido. Algunos presidentes como Maduro, por ejemplo, que Maduro es del Partido Nacional o del Partido Liberal. Partido Nacional. Partido Nacional fueron muy prolijos en lo fiscal, pero lo que sí noto en tu exposición es que ese consenso necesario de dos fuerzas moderadas se fue de alguna manera degenerando, se convirtió en otra cosa más que en consensos democráticos, sino en cuestiones más de negocios, de pactos, de generación misma de dos partidos. Y en el 2009, una crisis interna dentro del Partido Liberal, por lo que me decís, con la
bueno, hablas de Patricia Rodas, que es como una persona que la ala izquierda siempre estuvo presente en el Partido Liberal, pero era de alguna manera una ala moderada. Correcto, muy intelectual, muy intelectual. Claro. Era la ala más intelectual del partido, pero era una izquierda moderada. Y después de esa crisis, que el Partido Liberal tuvo que pagar los costos para solucionarlo, porque en realidad tampoco fue la deriva hacia un Estado como el totalitario, como el cubano o el venezolano, fue una salida, digamos, con costos, pero todos los costos los absorbió el Partido Liberal, que desde entonces parecía ser que no se puede recuperar. Y dentro de ese descreimiento, la emergencia de un partido como el PAC, que es el que, por lo que me decías, que es este personaje, el conductor de televisión, ¿cómo se llama? Salvador Narrala, pero hoy fundó un nuevo partido, o sea, él no tiene la... Como nuevo, ya no pertenece más al partido que fundó. No, él fundó el primer partido, el Partido Anticorrupción, y no, él es muy unipersonalista, entonces no maneja el control de dirección partidaria, y fundó un nuevo partido, El Salvador de Honduras, que fue aprobado el año pasado, y también estuvo a punto de perderlo por la falta de experiencia en la dirección de partidos políticos. ¿Cuándo son las próximas elecciones? El 28 de noviembre. ¿Ahora? Ahora, sí. Dos meses. Y lo que parece muy interesante es que el Partido Liberal que está desgastado por la crisis esta de la que hablamos del 2009, de los costos que significó esa crisis y la división finalmente en dos partidos, ¿no? Bueno, el Partido Liberal y después la decisión de Manuel Zelaya. Por otro lado, el Partido Nacional viene muy desgastado, yo creo que en gran medida también por la crisis del COVID o de los enormes costos. El desgaste de ellos viene muchos funcionarios ligados al narcotráfico, mucha protección al narcotráfico, una corrupción desmedida en la mayoría de los funcionarios. Creo que el COVID solo vino a ponerle la cereza al pastel. Los índices de corrupción, de enriquecimiento a través de las coimas son extraordinarios. Uh-huh. Y en todo este panorama, bueno, tenemos estas elecciones, que son unas elecciones como muy disputadas, porque al parecer no hay ningún candidato indiscutible. ¿Es así? Totalmente. Las encuestas dan a los cuatro candidatos casi en las mismas condiciones. La posibilidad de que pueda ganar el partido de gobierno maneja los recursos del... aquí, no sé si en otros países se estila, a cada empleado le sacan un 5 al 7%. Ese 5% en miles de empleados públicos representa un gran recurso económico, representa los presupuestos que les dije, la bolsa solidaria, los subsidios, que son a costa de endeudamiento, maneja los recursos de los proyectos oficiales del gobierno y maneja, por supuesto, fondos de dudosa proveniencia. Claro, y hay niveles también de abstencionismo muy elevados, por lo que marcás. También son niveles de abstencionismo muy parecidos a los de los previos a la elección de Chávez en el 98, donde el sistema punto fijista, por ejemplo, en Venezuela estaba muy desgastado, de 50% de participación, pasó lo mismo. Y pasó lo mismo en Chile, un poco con, previo a esta crisis de Sebastián Piñera, que los niveles de abstención se hicieron muy notorios, y eso habla de un enorme desencanto, bueno, de la crisis de representatividad, por un lado, y de un producto del enorme desencanto de la población, ¿no? Quería, bueno, Carlos, preguntarte un poco tus reacciones, un poco para ir redondeando, porque se nos pasó el tiempo. ¿Qué es lo que podemos, en el contexto de la pandemia, qué es lo que podemos ver? Porque, por ejemplo, hay algunos liderazgos que en el marco de la pandemia se han consolidado. Por ejemplo, el caso del presidente de El Salvador a mí no me deja de sorprender. Yo no tenía noción de los niveles de autoritarismo en ese país. Aparte, la velocidad con la que logró la hegemonía en apenas 2 años. Pero bueno, lo mismo en otros lugares de la región, que algunas reacciones sobre lo que comentó Lino también, me gustaría que compartas. Sí, mira,
Yo pienso, y no suelo ser muy pesimista, pero yo pienso que estamos en un proceso de transición, no como el de los 80, sino a la inversa. Estamos en un proceso de transición hacia el autoritarismo, el personalismo y, en última instancia, la dictadura. Eso que decía Lino realmente de cómo se ha violado la independencia de los poderes, realmente es un síntoma muy grave. Es un síntoma muy grave, no sé hasta qué punto las elecciones ahora de noviembre serán limpias, pero en todo caso es un peligro muy serio de que algunos grupos puedan controlar el Estado en ese sentido. Y toda la tendencia de lo que él cuenta, desde principios de siglo y antes incluso, marca una tendencia, sobre todo en los últimos años, hacia alguna forma de autoritarismo. No tenemos evidentemente ahí un líder capaz de aprovechar eso para un proyecto tipo Bukele o tipo Maduro en Venezuela. No me da la impresión, el hecho de lo que se habla de las encuestas es bastante evidente. Pero realmente yo creo que el país avanza hacia un proceso de autoritarismo. Y quiero destacar una cosa, si Bukele tiene ese poder de control en estos momentos, es porque la gente votó por él, no solo como presidente, sino luego para el Congreso. O sea, prácticamente le dieron la dictadura, le dieron plenos poderes. Y eso, bueno, va a traer consecuencias. Bukele ha hecho algunas declaraciones muy afortunadas, ha tomado medidas que realmente no lo son, como lo del Bitcoin. Pero bueno, eso es lo que uno puede esperar de una dictadura. Una dictadura puede hacer cosas buenas y cosas malas, porque no hay que cegarse tampoco a esa posibilidad. Una dictadura puede realizar algunas acciones que en democracia no se pueden hacer y que resultan constructivas. Ahora, lo peligroso es que va hacia este tipo de personalismo y estamos regresando, yo diría que en varios países, a una era de caudillismo. Pero en todo caso, y esto sería la conclusión final, temo que este periodo de inestabilidad, de desencanto con la democracia y con los partidos políticos, temo que va a durar bastante. No creo que esto haya un regreso firme, sólido y suave hacia formas de división de poderes más democráticas. Me corto, Lino, tengo cosas más que decir, pero bueno, ya veo la hora, ¿no? Lino, en un minuto, algunas palabras finales o reflexiones. Bueno, esperamos las próximas elecciones. Ojalá la población despierte. Estamos a 2 meses y no se ve la fiesta democrática que hemos vivido otros periodos de transición, otros periodos donde la población se vuelve masiva. Esperamos que los políticos despierten el interés del pueblo a través de propuestas y de posibles reformas. Grandes problemas nuestros. No le agregué el control que tienen las maras en la mayoría de los barrios de Tegucigalpa. Honduras vive, no sé si todos los países, esa crisis. Es un problema que habrá que generar expectativas y oportunidades. Agradecerle la oportunidad. Espero haber cumplido con las expectativas. No participo mucho. Aquí participo mucho en los medios de comunicación. Soy bastante crítico, pero también con mucha propuesta. Creo que, digamos, el gran problema también fue el fracaso también de los liderazgos moderados o de los partidos moderados también. Y entonces yo creo que en momentos donde el debate político se va a volver cada vez más polarizado y con prácticas de ambos lados autoritarias, ¿no? Creo que la apuesta tiene que ser a la formación de un liderazgo democrático y liberal. Y si esta crisis, como dice Carlos, va a durar mucho tiempo, no nos queda otra que apostar a la formación de jóvenes dirigentes a largo plazo, ¿no? Con una desventaja en Honduras, que el grado de corrupción no permite que los intelectuales, los jóvenes y los con una visión de futuro se incorporen, porque cada partido está muy involucrado en la corrupción y la gente pierde el interés de participar en los partidos políticos. Hablo de la gente comprometida. Bueno, pero creo que como dirigentes como vos pueden hacer un aporte incluso para el mejoramiento y la renovación dentro de las estructuras partidarias, porque sin partidos políticos tampoco
ahí puede haber una democracia sustentable. Así que correcto. Por eso yo admiro mucho tu trabajo, Lino, y el de Carlos en la formación y en la difusión de las ideas. Muchas gracias por este espacio, por su tiempo. Estamos en contacto y vamos a seguir con este ciclo para pensar la región en momentos de crisis. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Espero vernos pronto. Feliz noche.